Bienvenidos, gracias por estar presente. El municipio de Pozo del Molle, junto al gobierno de la provincia de Córdoba, dan la bienvenida a este acto de entrega de aportes del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para municipios, comunas y comunidades regionales para la localidad de Pozo del Molle, equipamiento de salud del programa de fortalecimiento de atención primaria de la salud para Pozo del Molle y otras localidades del departamento Río Segundo. Se encuentran presentes en este acto el señor Intendente de Pozo del Molle, doctor Jorge Eduardo Roland, el señor Ministro de Gobierno, doctor Facundo Torres, el señor Secretario de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno, Federico García, el señor Legislador por el Departamento Río Segundo, el doctor Francisco Fortuna, el señor Director del Hospital Municipal, doctor Raúl Dobrik, el doctor Jorge Matías Roland, intendentes del departamento Río Segundo, se encuentra presente el señor intendente de la localidad de Carrilobo, Daniel Tápero, el señor intendente de la localidad de Calchín Oeste, Néstor Bocio, y el intendente de Capilla del Carmen, Daniel Turina. Además, nos acompañan integrantes del departamento ejecutivo municipal, integrantes del honorable Consejo Deliberante, honorable Tribunal de Cuentas. En representación de la Policía de la Provincia de Córdoba se encuentra el señor director de la Unidad Regional Departamental Río Segundo, comisario mayor, licenciado Rafael Salgado, el jefe de Zona 3, comisario inspector Oscar Martínez, y el jefe de la dependencia de Pozo del Molle, el comisario Marcelo Aedo. A continuación, invitamos al señor intendente municipal de Pozo del Molle, Jorge Roland, a que dirija un mensaje de bienvenida. Hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos? Buenos días a todos los presentes. Realmente es un gusto esta oportunidad que nos han dado para nuclear un poco nuestra gente, para mostrarles lo que somos y para mostrarles lo que somos no solamente acá, sino a nivel de la provincia y, por qué no, a nivel de la nación. Hemos estado muy expectante a este encuentro, pero es ya una costumbre para ustedes venir y hablar con nosotros y decirles que, bueno, que muchas gracias por estar, muchas gracias por auxiliarnos, muchas gracias por venir. Nosotros esperamos ser acreedores de todo esto, pero dándole parte nuestra lo que se necesite. Muchas gracias. La palabra del intendente municipal de Pozo del Molle, el doctor Jorge Eduardo Roland. A continuación, invitamos al señor legislador del departamento Río Segundo, el doctor Francisco Fortuna, a que nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todos y a todas. Querido ministro Facundo Torres, querido secretario de Gobierno Federico García, queridos intendentes que nos están acompañando, concejales, y por supuesto un afectuoso saludo a mi querido amigo Jorge Roland, intendente municipal de Pozo del Molle, y a todo su equipo que hoy nos están acompañando. Muchísimas gracias a la policía local y a los medios de comunicación que nos han venido a acompañar. Bueno, para mí, como hijo de este departamento y para todos nosotros, es una enorme alegría poder recibirlo al ministro Facundo Torres, que está haciendo un recorrido, como es habitual, por todo el interior provincial y, por supuesto, vinculado a una actividad que, teniendo un intendente médico y con el conocimiento que tiene el doctor Jorge Roland y su equipo de todo lo que ha sido el proceso sanitario que hemos vivido y que estamos viviendo ahora con motivo de la pandemia,
es, por supuesto, un antes y un después, y el Ministerio de Gobierno de la provincia, junto con el Ministerio de Salud y con el gobernador Schiaretti, en su afán de, obviamente, seguir construyendo una política federal, ha convocado a los intendentes amigos aquí en esta localidad de Pozo del Molle, para que precisamente podamos compartir junto con el intendente municipal de la ciudad el reparto de un equipo que es muy importante para lo que es el funcionamiento de los gobiernos locales y sobre todo en la atención primaria. Bueno, nosotros estamos convencidos que sin el aporte indiscutido de los gobiernos locales, hubiese sido muy difícil poder darle una respuesta a la pandemia en el orden provincial, dada la geografía y la organización institucional que tiene nuestra provincia, pequeños pueblos y comunidades, que con el aporte invalorable que han hecho los servicios de salud locales, se ha podido primero hacer diagnósticos, seguir los pacientes, controlarlos en sus domicilios, hacer las derivaciones oportunas y también, por supuesto, llevar adelante los programas de vacunación que han sido, digamos, la mejor respuesta que hemos podido tener en esta pandemia. Yo digo siempre que hay un antes y un después en el rol y en la capacitación y en la competencia de los municipios después del proceso de la pandemia, porque ahí se ha puesto realmente en valor la necesidad de que los gobiernos municipales sean, digamos, la columna vertebral, y hoy nadie lo duda, de lo que significa una atención sistematizada, porque el municipio ha pasado a ser el gran organizador de la salud a nivel local, coordinando con el sector privado, haciéndolo con los hospitales regionales, inclusive con las instituciones privadas también de la región, y los intendentes han tenido la enorme responsabilidad de ser el vínculo entre los vecinos, el sistema de salud local y provincial. Por eso el ministro, nuestro ministro de Gobierno, que ha tenido una enorme responsabilidad, junto con Federico, secretario de Gobierno, de coordinar la acción entre el Gobierno Provincial, Ministerio de Salud, grandes y pequeñas localidades, Programa Provincial, Programa Nacional de Salud, obviamente que tiene una enorme satisfacción él también seguramente en acompañarnos hoy. Así que yo te quería agradecer personalmente, Facundo, lo mismo Federico, lo mismo a cada uno de los intendentes, a los equipos de gobierno, concejales, miembros de los departamentos ejecutivos, y a mi querido y amigo y compañero Jorge Roland, por el enorme trabajo con todos los equipos de salud y por seguir manifestando ese compromiso y esa voluntad de acompañar este proceso, que es simplemente acompañar a nuestros vecinos. Así que muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. La palabra del señor legislador por el departamento Río Segundo, Francisco Fortuna. A continuación, antes de proceder a la entrega, nos dejará su mensaje. Muy bien. Les pido un... Para Francisco es muy fácil todo esto y desenvolverse como lo hace, porque es primero y antes que nada es un médico. Es por eso. Y es cierto todo lo que he dicho. Y es cierto que nosotros tuvimos buenos resultados estadísticos y demás, pero porque nos calentamos. Pero no nos calentamos solo, sino que nos calentamos con la gente que ya nos traía tibiecito el paquete. Muchas gracias a todos. Muy bien, ahora sí, entonces, dirigirá su mensaje el señor Ministro de Gobierno, doctor Facundo Torres. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por estar acá. La verdad que es un gusto poder acompañarlos. Gracias, querido Intendente, por la cálida recepción, por tus palabras. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y todos los que vinieron aquí a lo de Jorge,
a llevar adelante la ejecución de un programa que es muy bueno y muy federal y se desarrolla en los distintos lugares de la provincia de Córdoba. Hoy venimos, por supuesto, no hace falta que lo presente, con un amigo y compañero de camino como lo es el Fran Fortuna, nuestro legislador departamental en este departamento Río Segundo. Gracias, Fran, también por acompañarnos, por siempre estar gestionando para tu territorio. Vengo acompañado de Fede, que es un poco la mano derecha que tengo en el Ministerio de Gobierno, que también es alguien que ama este territorio, hijo de este departamento. Así que están muy bien representados en el gobierno provincial. Traerles el saludo, por supuesto, de nuestro gobernador, de Juan Schiaretti, que sabe perfectamente que hoy estamos aquí y que aprovecha cada oportunidad para expresarles su amistad, su cariño y que, lógicamente, sigamos trabajando como lo venimos haciendo hasta hoy, de manera mancomunada, juntos, intentando sobrellevar los distintos momentos que nos va poniendo la coyuntura, en este caso sanitaria, que tuvimos que pasar y los grandes desafíos que tenemos por delante. Agradecer también la presencia, lógicamente, de Daniel Tapiero, intendente de Carrilobo, de Calchino Este, Néstor Bocio, gracias Néstor por estar, de Daniel Turina de Capilla del Monte, de Capilla del Carmen, te estaba pasando de departamento y llevándote a Punilla. A todos los concejales, tribunos de cuenta de Pozo del Molle, y a todo el equipo de Jorge, que realmente se esfuerzan muchísimo seguramente para poder llevar adelante la mejor gestión, a las autoridades de las fuerzas de seguridad policial, a los vecinos y vecinas que nos acompañan. Realmente, gracias por estar. Venimos con un claro mandato que fue expresado por el gobernador en el momento en donde me da el honor y el privilegio de ser el ministro de gobierno. Yo vengo del municipalismo como ustedes, como Néstor, como los Dani, como Jorge, vengo de ser intendente, vengo de creer en el municipalismo, y hace un poco más de 2 años el gobernador Juan Schiaretti me ofrece y me honra con la distinción de ser su ministro de gobierno. Y en esa charla que tuve y que marcó un poco la estructura de mi trabajo a futuro, me manifiesta algunos conceptos importantes. El primero, el federalismo en el ejercicio de nuestro trabajo, tratar de llegar a todas las localidades. Ustedes saben que Córdoba tiene 427 municipios y comunas, que es muy extenso en su territorio, y nuestro gobernador dio la vuelta varias veces a nuestra provincia, y él, lógicamente, esperaba de su ministro que también hiciese lo mismo. Además, también con un claro concepto de trabajar para todos. Más allá de la ideología política, de la extracción partidaria que defienda o represente cada intendente o cada jefe o jefa comunal. Trabajar con todos y para todos, para que a cada localidad llegase la mano amiga, contenedora, el apoyo, el acompañamiento de un gobierno provincial que lo que quiere es que los cordobeses y cordobesas, más allá de la localidad donde vivan, puedan hacerlo lo más dignamente posible y cada día mejor. Y esos fueron los conceptos que tratamos de incorporar, y es por ello que venimos recorriendo la provincia siempre que la pandemia nos dejó, porque hubo un tiempo que nos veíamos solamente por esos Zoom eternos que hacíamos de acción sanitaria, de acción turística, los Zoom de la mesa provincia-municipios, en donde nos poníamos de acuerdo. Y acá no voy a ponerme a hablar de la pandemia, pero sí del valor que ha tenido que trabajemos todos juntos. Estaban sus legisladores, el Frank, que es nuestro presidente de bloque, me ayudaba a convocar a los legisladores de todos los departamentos que estaban presentes en la reunión. Estaban todos los intendentes, jefes y jefas comunales de distintos partidos, los del vecinalismo, los del socialismo, los del PRO, los radicales, los peronistas alineados al gobierno nacional, aquellos que hacemos por Córdoba. Era realmente una mezcla, y todos discutíamos en un momento de muchísima incertidumbre sobre las acciones, sobre las medidas que tomábamos para mirar el futuro y tratar de sobrepasar ese obstáculo que nos puso la crisis pandémica por delante. Esa crisis pandémica que puso patas para arriba a la salud del mundo, y lógicamente Córdoba y Argentina no eran ajenos a esto.
pero en Córdoba pasó algo que no pasó en ningún lugar del país. Hablo del país porque no conozco la realidad de los distintos distritos, estados, departamentos o ciudades de otros países. Nos pusimos de acuerdo siempre, incluso muchas veces pensando distinto, incluso muchas veces pensando que la medida que adoptábamos no era la adecuada porque nadie tenía el diario del lunes y no sabíamos si la restricción del horario, si la restricción de la actividad, si tal comercio podía o no podía abrir, si hasta tal hora era la salvación o hasta tal hora no. Y decíamos, che, pero que el COVID se va a dormir a determinada hora. No podíamos hacer evaluaciones, y sobre todo ustedes, porque tenían siempre el reclamo, la inquietud, la necesidad de sus comerciantes, de sus vecinos, que no podían salir a la calle, que no podían muchos ir a visitar a sus seres queridos a ciudades que estaban pegaditas a cada una de ustedes. Y la verdad que yo elijo poner de relieve lo que pasó en Córdoba porque habla a las claras de una forma de pensar, de una Córdoba que mira para adelante, de una Córdoba que busca el consenso en medio del disenso, de una Córdoba que entendió que el patrón uniforme de conducta y nos daba fortaleza, que ponernos hombro con hombro nos hacía poder mirar hacia adelante y sobrellevar una situación muy compleja. Y cada una de las actas que firmamos en aquellas mesas de acción sanitaria fueron la base primigenia, fueron la raíz del decreto que posteriormente emitía nuestro gobernador, signando cuáles eran las actividades restringidas o aquellas que se podían llevar adelante y cuáles eran los límites o las restricciones horarias. En definitiva, éramos nosotros los que trabajábamos para poder cuidar a nuestra gente, siempre con ese objetivo. Así que aprovecho para agradecerles a cada uno de los dirigentes que hoy se encuentran. Por supuesto, al Fran, jefe de nuestro bloque en la legislatura, pero además un legislador y un sanitarista muy reconocido que entendía de esto. A Fede también, que era un poco nuestra llegada a muchos municipios y por supuesto a su departamento Río Segundo, pero por sobre todo ustedes, porque la verdad que si no hubiese sido por ese acompañamiento, el resultado creo que en Córdoba no hubiese sido el mismo. Acompañamiento que no solo se vio reflejado en las actas que firmábamos, también en las medidas sanitarias adoptadas, y el Fran seguramente entiende de esto, en el aislamiento o en la detección temprana de los casos COVID, en el seguimiento de aquellos que estaban, que padecían la enfermedad, en controlar a los contactos estrechos para que realmente no transmitieran el virus juntándose con la gente, en derivar rápidamente aquellos casos complicados al polo sanitario, y por eso la tasa de letalidad de Córdoba es tanto inferior a todas las tasas de letalidad o mortalidad de los distintos distritos del país. Acá no hay suerte, no hay nada aleatorio. Fue el trabajo de nuestros intendentes, de nuestras intendentas y de nuestros jefes y jefas comunales que lograron que podamos cuidar a nuestro pueblo cordobés de la mejor manera. Así que agradecerles. Después decirles que venimos a ejecutar un programa sanitario también. Venimos a dos cosas. Primero, a traerle a Jorge una promesa de nuestro gobernador, que es la entrega del 50% de un fondo complementario para la adquisición de bienes de capital o para la realización de obras públicas, que nuestro gobernador en un determinado momento evaluó que era necesario para aquí, para Pozo del Molle, un FOCOM, por el monto de 7,5 millones, que es el 50%, para la obra de iluminación del tránsito pesado que quedan aquí para Jorge en Pozo del Molle. Y aprovechando que veníamos a entregarle eso a Jorge y que queríamos entregarlo apenas saliese, porque la inflación realmente se va comiendo cada día algún pesito de lo que uno tiene reservado, veníamos a ejecutar un programa de fortalecimiento de atención primaria de la salud que se desarrolla desde el Ministerio de Gobierno y que trata de ir ayudando a cada una de las administraciones municipales y comunales a fortalecer en el ámbito de la salud su acción en cada localidad.
y a través de este programa vamos entregando generalmente instrumental sanitario, que muchas veces el intendente o jefe comunal no tiene o no dispuso la compra, y nosotros venimos tratando de darles una mano desde allí. Es por eso que hoy, a Pozo del Molle, además lógicamente del FOCOM, venimos a entregarle primero un kit ginecológico, que está por allí, que fue armado por especialistas y que tiene todo lo necesario para que un ginecólogo pueda llevar adelante la especialidad a un paciente determinado en esta localidad. Desde la camilla hasta la lupa rodante, hasta el colposcopio, todo lo que hace falta para que un ginecólogo trabaje. Y además también un equipo informático, y aquí hago una salvedad, todo aquel que necesite, después de que explique el verdadero objetivo de la entrega de este equipo, puede comunicarse con nosotros y lo vamos a dejar en espera y quizás pase un mes, pase un tiempito, pero podamos entregarle. De mis viajes o mis recorridas, sobre todo por el norte y por algunos lugares detrás de la sierra o algunas localidades mucho más alejadas, descubrí que no todos llevan adelante el recupero de gastos, que es algo muy importante y que fortalece económicamente la prestación de la salud, las áreas de las secretarías de salud, las direcciones de salud que cada uno tiene en el municipio, que es la posibilidad de cobrarle, no al paciente, sino las obras sociales que tiene cada paciente que atienden en sus dispensarios municipales, en sus centros de salud, el dinero de la consulta. Aquellos que no tienen mutual, está el plan Sumar, que es un plan nacional que también retribuye al municipio o comuna el valor de la consulta llevada adelante. Y los que tienen el APRO firman el convenio con el APROS y también tienen posibilidades de repetir ese dinero. Y cuando uno hace bien ese recupero de gastos, lo que está generando es mayores ingresos para su centro de salud y es la posibilidad de seguir invirtiendo en instrumental, en recursos humanos, en infraestructura, para que la gente, para que los vecinos y vecinas de todas las localidades puedan ser bien atendidas. Hemos comenzado con la entrega de equipos informáticos, bregando por ello y también por la digitalización de las historias clínicas, que creo que es algo que este 2022 ya nos pone como un gran desafío y habla a las claras de la modernidad, y es por ello que también a Pozo del Molle le dejamos un equipo informático para que pueda fortalecer esta actividad. Después, a Carri Lobo le vamos a entregar un cardiodefibrilador, que si es un elemento antipático para comprar, tienen un valor bastante importante y la verdad que es un elemento que se utiliza en última necesidad, una extrema necesidad. Ojalá que no lo usen, Dani, que en algún momento diga, che, se venció por el paso del tiempo y tengamos que cambiarlo, pero la verdad que salva vidas. Y hoy, un cardiodefibrilador para Carri Lobo, para Daniel. Para Calchín Oeste, para Néstor, un ecógrafo portátil, que es un instrumental que también estamos, incluso cuando nos toca hacernos cargo en el Ministerio de Gobierno, yo tuve charlas con las personas que conocía. Imagínense, yo era intendente y mi ministro de salud había sido el Frank cuando yo era intendente. Incluso un funcionario mío y amigo también era funcionario del Frank, y hablo, te acordás del Fer. Y bueno, y el Frank realmente me aconsejó que la entrega de ecógrafos era importante cuando tienen el personal médico, lógicamente, para que lo pueda utilizar, porque hay pequeñas postas sanitarias en algunas comunas más chiquitas, en algunos parajes, que no tienen quien lo utilice, pero que era realmente importante para la aplicación correcta de algunas especialidades de la medicina y para saber cómo estaba el paciente. Así que tomamos la determinación de hacer una entrega de ecógrafos a aquellos que realmente lo necesitaban. Es una aparatología importante, tiene un valor hoy de entre 700 y 800 mil pesos y que se va para Calchín Oeste en esta mañana. Y para Capilla del Carmen, Dani, te venimos a entregar
un kit de atención primaria de salud. ¿Qué es el kit? El kit también fue de alguna forma armado por especialistas de la salud, y yo les pedí en la reunión que tuve, les digo, yo quiero algo que pueda llevarle a una pequeña comuna, ya pensando o en una posta sanitaria, y que les dé la posibilidad a una enfermera, un enfermero, lógicamente un personal de salud médico, atender a un paciente, hacerle una evaluación, y si ven que ahí tiene una patología o un problema de mayor complejidad, rápidamente derivarlo a un nosocomio que preste una mayor complejidad de salud. Pero si no, lógicamente hacerle la evaluación y tratar de darle una respuesta. Entonces, conformamos estos kits de atención primaria de la salud que traen la camilla, balanza pediátrica, balanza para adultos, estetoscopio, tensiómetro de pie, oxímetro de pulso, estufa esterilizadora, nebulizador, un bolsito de primeros auxilios, todo lo que hace falta para que de repente tu médico, tu médica, tu enfermero pueda recibir un paciente y lógicamente hacerle esa evaluación. También ese kit se va hoy para Capilla del Carmen. Simplemente, y para terminar, decirles que para mí es un gusto poder estar aquí, poder traerles este instrumental que a muchos no lo habían solicitado. O sea, en la política ahora, me olvido que soy ministro de gobierno, uno siempre gestiona, siempre pide, una vez que te traen y por ahí no pediste, es una doble alegría. Así que no, simplemente para mí es un gusto poder darles una mano, quedamos a disposición de todo lo que necesiten, saben que tenemos el ministerio con las puertas abiertas siempre para que puedan, lógicamente, volcar sus expectativas y que sigamos avanzando juntos. Creo que lo estamos haciendo bien, que sigamos avanzando juntos en este camino de progreso y desarrollo para sus localidades y para el departamento Río Segundo. Muchas gracias. Era el mensaje del señor ministro de Gobierno, doctor Facundo Torres, haciendo entrega. Entonces, les pedimos a los integrantes, a las autoridades, si nos podemos acomodar para realizar las entregas. Les pedimos que nos acomodemos en el lugar, a los amigos trabajadores de la prensa también, que cada uno nos acomodemos en un sector, así permitimos el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa. Agradecemos a los medios de comunicación también que están emitiendo esta señal en vivo y en directo. Vamos a comenzar con las entregas que se van a ejecutar en este momento a cargo del ministro de Gobierno, Facundo Torres, el señor legislador Francisco Fortuna, el señor... Bueno, allí está el legislador, está entregando el Focón por 7,5 millones para la obra de iluminación de tránsito pesado. Esta obra que fue inaugurada por el gobernador hace unos meses atrás. Invitamos ahora también para la entrega del kit ginecológico y la computadora para... para el Centro de Salud, en la entrega de este kit ginecológico y la computadora para el Hospital Municipal Dr. Raúl Dobrik. Entrega entonces el ministro de Gobierno. Allí está, se lo entrega al intendente municipal, Dr. Jorge Roland. Invitamos ahora al señor intendente de Carrilobo, Daniel Tápero, a que reciba este cardiodesfibrilador que le entrega el Ministerio de Gobierno. Ahí estamos, entrega Federico García, el señor secretario de Gobiernos Locales. Allí está el intendente Daniel Tápero. Invitamos al intendente de Calchino Oeste, Néstor Bocio, a continuación a que reciba esta entrega del ecógrafo. Ahora sí, al intendente de Calchino Oeste se le entrega el ecógrafo en manos del señor ministro de Gobierno y el legislador Francisco Fortuna. Invitamos ahora al intendente de Capilla del Carmen, Daniel Turina, a que reciba por parte del gobierno esta entrega del kit de atención primaria de la salud. Recibe entonces desde Capilla del Carmen el intendente Daniel Turina este kit de atención primaria de la salud.
Así está entonces el saludo del ministro. Capilla del Carmen se va con este kit de entrega de atención primaria de la salud en estas localidades del departamento Río Segundo. A continuación, invitamos al señor intendente Jorge Roland a que entregue a las autoridades los presentes. Se trata de productos regionales elaborados por el Instituto, en la sección agrotécnica del Instituto General Manuel Belgrano. Recibe el señor ministro. Allí está entonces, está pesado, el señor ministro Facundo Torres, el señor legislador del departamento Río Segundo también, Francisco Fortuna, y también se lo entregamos al señor secretario de Gobiernos. Allí está entonces la entrega de los productos regionales a cargo del Instituto General Manuel Belgrano. Les agradecemos a todos por la presencia, les enviamos un saludo para todos, muchas gracias por formar parte de este acto. Thank you.